Pero bueno, señores, otro tema rapidito ya es el tema de la financiación de los partidos, que hoy se supone que la Junta Central Electoral tiene que terminar de entregarle a los partidos políticos el monto que autorizó el gobierno, el completivo de ese 0.5% de los ingresos del Estado para los partidos políticos en año electoral, una cifra que es una barbaridad, que por supuesto se aprobaron todos los mismos partidos cuando se hizo la ley, y que ahora se le va a entregar a los diferentes partidos políticos. Hubo un retraso, se suponía que era el viernes que se lo iban a dar, pero tienen que hacer una serie de movimientos porque ahora eso hay que justificarlo en el presupuesto general del Estado, que fue aprobado sin esas cifras, y bueno, lo que acordaron fue introducirlo a través del presupuesto complementario en junio, poner esa partida extra para la Junta Central Electoral para poder justificar ese desembolso tan grande durante este año. Pero ante la queja de los partidos de que no le habían entregado el dinero todavía, el presidente tuvo estas palabras en la rueda de prensa de la semanal de hoy. El presidente de la Junta dice que ya está dispuesto a hacer la transferencia. Y se le va a otorgar la suma, es una suma sin precedente, porque ustedes saben que aquí tenemos una gran cantidad de leyes y un presupuesto bastante rígido. Si nosotros nos llevamos de todas las leyes, no nosotros, todos los gobiernos, con la rigidez, no le queda nada al presupuesto, porque eso es de las cosas que tenemos que corregir. Los legisladores de todos los partidos durante muchos años han puesto tanto a especificar para esto, y cuando tú lo sumas, no habría para... Y eso es lo que se hace, que en cada presupuesto se especializa y se especializa según las posibilidades de ese año. Eso es lo que se ha hecho siempre. Eso es lo que se ha hecho siempre. Ahora, protesta. Nosotros nunca protestamos. No. Bueno, ahí faltaba lo que decía ya al final el presidente Abinader, que era diciéndole que al PRM en el 2016 lo que le dieron fueron como 500,000 pesos y ellos y no aún se así quedaron. Ganaron. Y ganaron un 35%. No, en el 16 perdieron, pero no, que es el que con todo y eso ganaron un 35%, pero que los partidos se han mal acostumbrado, dijo él, a necesitar mucho dinero para hacer todas sus labores, lo cual es cierto. Bueno, lo que hay es que ver en qué es que se gasta, no voy a decir nada, pero después habría que ver que se fiscalizara si efectivamente todo ese dinero se utilizó o se utiliza para asuntos de partido y para campaña política, o si en cambio se utiliza para otras cosas, porque hay que ver qué es lo que se ha gastado de ese dinero en campaña política y qué es lo que se va a gastar ahora en lo que queda del tiempo. Hay partidos que por supuesto saben que no van a ganar y no lo van a desperdiciar de esa manera.